Camchal fue invitado a este proyecto para garantizar que el proceso de capacitación y de formación se hiciera de una manera que asegurara la excelencia y calidad de esta formación. A nosotros nos permitió de esa manera incorporar justamente los 5 elementos de calidad que hemos desarrollado durante los últimos años en nuestro trabajo de aplicar las mejores prácticas de la formación dual y la capacitación que se conoce en Alemania ahora al ámbito chileno. Entonces, la formación de formadores, la adaptación de los contenidos de formación, la dualidad en el aprender la teoría, pero aprenderla aplicando en la práctica, son elementos que nos garantizan que la formación tenga una metodología y una sistemática que asegure calidad. Y otro elemento más es la examinación, y esta examinación también nuevamente tiene que validar que se haya adquirido conocimiento, pero además capacidades y habilidades. Entonces, esto nos permite hoy día certificar que los colaboradores de CGI están adquiriendo sus competencias y sus habilidades de tal manera que nosotros podemos darle un sello de calidad, un sello de calidad alemán. Bueno, ¿por qué CAMCHAM? Porque básicamente los países desarrollados, como Alemania, tuve la experiencia de conocer lo que se hace en el Reino Unido en cuanto a acreditación de competencias técnicas, y creemos que es el camino que debemos seguir. Son experiencias muy consolidadas en Alemania, y por eso nos interesó elegir a CAMCHAM, porque es nuestro paso el poder ir acreditando lo que es, certificando lo que son las competencias técnicas en estos oficios, de tal forma de consolidar, es un primer paso. Y de tal forma de ir consolidando todo lo que es certificación de competencias técnicas, de tal forma de transformar el estándar de nuestra industria en ese ámbito, en una tarea tan relevante para el mantenimiento de las redes eléctricas. Al momento de que se hizo este curso, no había muchas expectativas, no se sabía de qué era, y al pasar el momento empezamos a entender de que se trataba principalmente de la seguridad del curso de Pola, Tala y Rose, y tratamos de hacer lo mejor posible. Yo en mi experiencia me costó mucho, ya que yo no sabía nada, nunca había visto una motosierra, pero siempre traté de poner lo mejor de mí, tomaba atención en las clases, preguntaba a mis compañeros que tenían más experiencia, y en sí para mí me fortaleció como mujer, ya que al principio no quería hacer ninguna práctica de motosierra, menos de hidroelevadora, pero después me di cuenta que tenía que hacerlo porque era para poder certificarme, y empecé a hacerlo y me di cuenta que no era tan difícil, que con una buena técnica, una forma segura de hacerlo, todo se puede lograr.